¡Qué hermosa! Bienvenidos a este canal el día de hoy. Ya vieron en el título de este video. Vamos a hacer la reseña, opinión, un look. Mis conclusiones acerca de los productos de la marca Ralph Cosmetics, que es la marca de Daniela Rodríguez junto, me parece que con sus hermanas, si no estoy equivocada. Sí me eché el videíto para que no me digan luego, es que no sabes por qué los productos se llaman como se llaman y el nombre y la causa y todo. Entonces... Ok. Voy a ponerme a ver el video. Yo les voy a platicar un poquito de la historia y la razón del por qué hasta este momento yo decidí comprar los productos, porque pues no sé, siento que ya había como más consistente productos. Como yo tenía que pagarlos, dije, bueno, voy a esperar a que saquen más productos, que lancen más. Y creo que ahora sí hicieron unos muy buenos bundles. Y bueno, pues decidí hacer un pedido. Esto no me lo enviaron, esto lo compré yo con mi dinero. En ese aspecto no hay ninguna diferencia si las cosas son enviadas o si son compradas, porque la opinión, ustedes saben que es exactamente igual, ¿verdad? O sea, me refiero a que es mi opinión sincera. Ustedes saben que a mí me gusta el maquillaje más que las personas, los personajes detrás de las marcas. Yo siempre hago una diferencia. No me importa si es de Yuya, si es de Daniela, si es de Jeffrey, de quien sea. A mí eso no me importa. A mí lo que quiero que me den como consumidora es buen maquillaje. Creo que con lo que dije es más que suficiente. Vamos a abrir esta caja. De hecho, ni siquiera está abierta, ni le he quitado la dirección, ni absolutamente nada. Está como tal llegó. Y pues vamos a hacer, ¿no?, como si fuera una experiencia de compra mutua. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Espero que les guste. No olviden dejar su vuelta al amor arriba, suscribirse a este canal y picarle a la campanita que está a un lado del botón de suscripción para que se activen las notificaciones y que YouTube te avise cuando aquí hay un video nuevo. Vamos a empezar. Ok, voy a comenzar abriendo, por supuesto, la cajita, que ustedes pueden ver que los maskings están un poco raros. O sea, el tape está pues bastante, bastante extraño. Entiendo esa parte de querer como asegurar todo, pero sí se me hizo raro porque está como linda la caja, está bonita y de repente le pongan ahí un masking. No entiendo, no sé qué pasó. En lo que abro este paquete, ¿qué les parece que vaya platicando? Porque hasta este momento me decidí comprar. La marca me contactó hace, ¿qué será? Yo creo que hace más de 2 años. Yo no me había dado cuenta que tenía un mensaje de Instagram en el que... Me imagino que antes de que se supiera todo lo que ellos quisieran, se acercaron a varios creadores de contenido. Algunos les contestaron, otros como yo, la verdad es que se me traspapeló, porque a veces llegan muchísimos mensajes, pues cuando no te etiquetan, como que ese foquito no aparece. No les contesté, dije, bueno, pues cuando lanzaron la paleta sí quería comprarla, pero tampoco les voy a escribir, tampoco se me hace como que sea algo padre de mi parte prácticamente que me regalen la paleta, por favor, porque quiero hacerle una reseña. No, dije, mejor voy a esperar a que saquen más productos. Seguramente estos están pronto por lanzarlos y cuando sienta que sea en el que pueda meter varios productos, creo que eso es lo que voy a estar presentándole para ustedes, ¿no? Me hubiera encantado, la verdad, haber conocido esta marca como que desde un principio, pero pues se me traspapeló ese mensaje. O sea, no importa si la marca es económica, si la marca es de alta gama, si es de lujo y si son marcas nuevas también, o sea, porque también me gusta darle oportunidad a las marcas que son nuevas. Pero bueno, creo que ya he hablado demasiado. Déjenme, voy a terminar de abrir un poquito esto fuera de cámara porque tiene mucho tape. Eso no importa. Yo compré todo absolutamente y vamos a ver tan tarán, cómo llegó este paquetux. Shows to shine. Bueno, trae aquí tres papelitos, bueno, varios papelitos o algunas tarjetitas que les voy a estar mostrando aquí en pantalla. Dice, nuestro embalaje es reusable y reciclable. Cuidamos su entrega y presentación hasta que llegue a tus manos. Siéntete la libertad creativa para darle segunda vida a tus cajitas y bolsas de empaque. Y aquí nos están poniendo otra tarjetita que dice, hola, soy biodegradable, no me deseches, solo me tienes que disolver en agua. O sea, los chips de embalaje, estos se disuelven en el agua. Perfecto, ¿verdad? Esto nunca nadie te lo dice. Es una marca libre de crueldad animal y vegana. El otro lado de la tarjetita dice instrucciones del uso del cable cargador, conectar un extremo al highlighter y otro extremo a la fuente de energía, computadora o cargador. Una vez realizada la carga completa, podrás disfrutar al máximo de la función del espejo iluminado, porque
Me compré el iluminador. Creo que eso está muy bien que te lo pongan unas instrucciones, porque luego anda uno ahí todo atarantado. Una tarjetita que acerca de nosotros. Ralph, creo que esto ya lo sabemos todos, es una marca mexicana creada por tres hermanas cuyo principal objetivo es alcanzar nuestro brillo interior al mismo tiempo que creamos conciencia sobre nuestro entorno. Desde nuestra fundación hemos decidido no adquirir compromisos ni relacionarnos con proveedores o empresas que hayan incurrido en prácticas de maltrato y uso de animales en la elaboración de nuestros productos. Esto me parece muy interesante porque finalmente se puede decir que yo personalmente soy nueva adhiriéndome a esta marca. Entonces, y si se lo mandan a todo mundo, creo que es algo que es súper positivo porque finalmente te estás dando cuenta qué tipo de marca estás apoyando, ¿sí? Acá viene mi nota, más que nada, pues, detalles de mi compra. Y vamos a ir quitando estos chetitos que se deshacen en el agua. Mi caja viene así, con un sellito. Por supuesto que pedí la paleta de sombras. Aquí está. Y viéndola aquí en persona, me puedo dar cuenta y fijarme que es más chica de lo que yo me imaginaba. Tenemos el iluminador, que es una caja también. Aquí, al contrario, me doy cuenta que es una caja más grande de lo que me imaginaba. Entonces, esta la ponemos por acá. Unas pestañas. Pestañas se ven lindas. Qué bonito empaque. Y por acá también me compré el bundle donde vendían las brochas. Y también venía el iluminador. Y me encanta la cosmetiquera. Creo que está súper bonita. Diamond Set es como en un tipo de charol. Trae su cierrecito. Voy a acercar para... porque esto lo voy a empezar a utilizar en cuanto empiece a poner mis sombras en el párpado. Me voy a maquillar con ellas. Ok, voy a hacer acercamiento de la cosmetiquera esta. Está súper bonita, no es una cosmetiquera normal. Creo que lo normal vendría siendo como hasta por aquí. Entonces, todo este espacio está de más. O sea, quiere decir que es una cosmetiquera mucho más grande de lo que me imaginaba. Trae su cierre, pero el cierre viene asegurado. Entonces, esto está súper padre porque te estás asegurando que nadie, o prácticamente nadie más que quien metió las brochas al estuche, es quien ha tocado tus brochas. Entonces, eso es bueno, aunque siempre les comento, en el tema de brochas, siempre deben de limpiarlas. Entonces, voy a quitar el sellito con unas tijeras. Aquí estamos viendo esta tarjetita que dice Diamond Set. Y por acá, las brochas que vamos a poder encontrar dentro de este set. Viene con una brocha para polvo, una brocha plana, ahora una angular, una para difuminar, una plana para sombras y otra brocha para cremas y una brocha angular plana. Ok, bueno, las brochas son pues bastante diferentes, creo que no se parecen absolutamente a nada de lo que tengo en mi colección. Estamos viendo que son 3 brochas de rostro y 4 brochas para los ojos y me hubiera maquillado con ellas, fíjense. No me acordaba, la verdad. Algo que tengo que comentar acerca del mango es que se me hace súper bonito. Y ya saben que yo soy bien brilli, bien loca, que me encanta todo este tema del tenga el diamantito aquí y todo eso. El mango de la brocha vendría siendo como una serie de 5, no 6, vendrían siendo una serie de como diamantitos que son de plástico, se pueden sentir. Y esto está súper bonito porque es como de... cristal Swarovski podría ser, que a lo mejor no es Swarovski, pero es cierto que brillan bastante. El mango, la virola es plateada y después ya viene aquí la brocha. Puedo sentir que el pelito se siente de muy buena calidad. Este, de todas maneras, aunque no lo utilice el día de hoy, lo voy a estar utilizando y les voy a hacer una anotación del video cuando esté platicando acerca de estas brochas. Esta otra vendría siendo para polvo compacto y o translúcido. Sí, que es una brocha que no es grande, no es pequeña, con las mismas características que les estoy platicando, nada más que aquí en la brocha anterior sí noto que está como mejor terminado el tema de los brillitos. Aquí les voy a hacer un acercamiento profundo para que ustedes vean, sobre todo esta brocha. Siento que aquí como que el pegamento se les acabaron las piedras y aquí metieron unas chiquititas y pues la completaron, pero esto se nota. Lo importante de una brocha no es tanto como el mango ni los brillitos ni absolutamente nada, es que tenga un buen funcionamiento y ahorita me voy a terminar como de
aplicar mi polvo para platicarles qué onda. Está bonita, creo que es una brocha que no es ni grande ni pequeña, entonces está bastante, bastante bien. Y por último, esta que vendría siendo para el rubor, aquí nos están diciendo para rubor, bronzer o contornos, que es una brocha angulada que perfectamente se sienten los pelitos súper suavecitos. O sea, sí puedo alcanzar a notar que es una brocha que perfectamente puedes poner contorno, puedes ponerte rubor y hasta iluminador con la puntita de la brocha, que es la que vamos a estar utilizando el día de hoy. Ahora, les tengo que comentar que el diamante está muy bien como definido y brilloso y súper padre, pero no sé si esto se va a notar. Acabo de sacar las brochas y se ven un poquito opacas. Entonces, el mango de las brochas, yo lo veo de las cuatro bastante opacas. Ahora, los brillitos se ven bien en esta brocha que vendría siendo como para difuminar. En la segunda, que están viendo que es como para compactar color, ya lo veo un poquito como defectuoso y de hecho aquí están viendo que una piedrita ya se le cayó, entonces no sé cuánto vaya a durar esto. Esta que es la plana para aplicar, se puede decir corrector o puede ser un cut crease o lo que sea. Están bien las piedras, aunque una que otra está como medio rarita. No sé si esto le vaya a durar, ¿eh? Y por último, esta que vendría siendo como para delineado o para ceja. Todas las vamos a estar utilizando, por supuesto, y les voy a estar platicando. Aquí vámonos con la paleta. Me encantan las brochas, pero la paleta es la paleta, ¿verdad? Yo siempre, las paletas de sombras siempre me volverán loca y me encantarán y todo ese rollo. Entonces, bueno, no les voy a hacer como demasiado reseña ni absolutamente nada, simplemente mi impresión, porque esa es la finalidad de este video. La paleta la siento un poquito más pequeña, pero al mismo tiempo la siento grande, porque ustedes saben lo que pienso acerca de las paletas anchas. Esta paleta me recuerda mucho, pero mucho, mucho, mucho las paletas de Jeffree Star. Se llama Sisterhood Eyeshadow Palette by Ralph Cosmetics. En la parte de enfrente tenemos el nombre. En la parte de atrás nos están dando como ciertas especificaciones, que son las que les acabo de platicar, que son libres de crueldad animal, que te duran 36 meses, es hipoalergénico, reciclable. Entonces dice sombras para ojos en polvo importado por, y aquí nos está diciendo una dirección en Sinaloa. Están hechas en China, tiene su código postal, el lote y los ingredientes que van a contener estas sombras y su página web. Entonces, si tú como marca mandas a hacer tus cosas a China, o sea, tú es como empresa estás respaldando lo que se está haciendo. Pero bueno, vamos a abrir la paleta y les digo que la siento bastante anchita, ¿eh? Eso es una cosa, una percepción mía, a lo mejor eso es algo que la verdad nadie lo he oído comentar. Viene imantado y vamos a abrirla. Tan, tararán, trae su espejo. El espejo viene súper bonito en este, un hexágono creo, si no estoy equivocada. Y las sombras, fíjense que ahorita que las estoy viendo me imaginaba más grande el pan. El espacio de la sombra es pequeño, no es tan grande. Fíjense que los acabados y los terminados pegado de la paleta y todo eso está bastante bien, aunque es una paleta de cartón, se puede decir. Aquí les estoy haciendo los respectivos swatch en mi brazo y los hago siempre con prebase y con brocha, porque yo así aplico mis sombras en el párpado. Esto es una cuestión de que cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Y bueno, pues esta es la mía. Creo que están muy bonitos los swatches. Vamos a ver esto, qué tal se traslada al párpado. 24 sombras, de las cuales 20 son mate y solamente 4 son satinadas. Entonces, bueno, pues vamos a el tutorial, vamos a ver qué es lo que se va a hacer y ya les estaré platicando más al ratito. Estoy pensando que antes de pasar al tutorial voy a poner a cargar esto, entonces tengo que sacarlo y creo que sería buen momento de hacer como una primera impresión antes de pasar a el look de ojos. Creo que es algo importante que tendría que hacer, porque si no, no va a ser una primera impresión como tal. Ya lo tuve que poner a cargar. Entonces, bueno, aquí tenemos la caja. Fíjense que la noto bastante más grande de lo que yo me imaginaba. Se llama Chose to Shine Sunday's Highlight. Ya que dice Skin is always in. En la parte lateral dice eso y la marca, y es libre de crueldad animal y todo ese rollo, y también es un producto que está hecho en China y nos da por dónde está importado y todo eso, y los ingredientes que vamos a encontrar dentro de este highlight, ¿verdad? Vamos a abrirlo. Creo haber escogido, si no estoy equivocada, porque es que yo soy un tema, ¿eh? Yo de repente yo me aloco, pum 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 pum, escogí uno, el que yo creí que me iba a quedar más. La la, así es como te va a venir si es que tú lo pides. Y trae este compacto que viene dentro de un plastiquito, que cuando lo levantas abajo va a venir el cable para cargar
el espejo y saben qué es lo que voy a hacer. Solamente me voy a quedar con la impresión del empaque, que se me hace súper, súper bonito. Es, no tanto lo veo como metálico, porque no siento que sea metal. Es más bien como un plástico cromado, le llamaría yo. No lo voy a abrir, creo que me voy a quedar con esa impresión, esa primera impresión para cuando aplique el iluminador. Pero el compacto está muy bonito, o sea, de verdad está muy bonito. Algo que me llama la atención es que no viene como con el sticker, ¿no? De qué tono es. Y también está bien padre que venga con una bolsita, ¿sí? Como de, no es terciopelo, es más bien como de este material con el que limpias los lentes. Haz de cuenta como ese material con el logo de la marca por aquí. Y algo que me hace que esto es para limpiar el compacto. O sea, está súper bien. Aparte de guardarlo, no voy a abrirlo. Les digo que lo voy a poner a cargar porque creo que eso sí es importante, ¿verdad? Si no, no vamos a poder apreciar las lucecitas. Ahí está, ya entró, voy a conectarlo. Bueno, pues voy a comenzar con el tono, este azul que se llama Midnight. Vamos a ver qué tal. Y voy a utilizar las brochitas que vienen en el set. Yo lo voy a empezar a poner por aquí en la cuenca, pero lo voy a ir arrastrando por ahí así. No me preocupo porque finalmente como tengo mi tape, pues ahí me va a ayudar para que esto quede como súper, súper alargado. Ahí así. Ay, ¿qué le pasa a mi cámara? Está bien desenfocada. Ok, brocha bien, sombra también. Después me voy con el tono, creo que es Sugar Baby, que vendría siendo este verde, como un verde rana, es bastante rarito. Este lo voy a poner con la brocha planita que viene en este set. Y esto lo voy a poner como a continuación. Se puse como encima, pero continuando como si fuera una degradación de azul a verde. Voy a tomar la de difuminar y voy a suavizar el borde nada más. Quiero que quede como integrado. Ok, ahora me voy a ir con el tono Carrot Cake, que es este tono perfecto para transicionar. Lo voy a hacer con la brochita para difuminar y este me lo voy a llevar aquí bien cerquita de la ceja. Lo subo, pero no llego hacia las cejas. Queremos que este sea nuestro tono para transicionar. Ok, hasta este punto vamos bien. Me adelanté un poquitito porque quiero ver cómo se ve esta forma en mi ojo. Y también me puse polvo porque como estoy trabajando con las sombras más oscuras, sí siento que tienen un poquito de caída. Entonces lo que hice fue nuevamente irme al tono azul, Midnight. Tomé sombra y voy a empezar a hacer como esta marcación. Como me voy a fijar en el pliegue, pero lo voy a hacer mucho más arriba. Esto es un maquillaje un poquito loco, haciendo ese semicírculo hacia el lagrimal. Es un maquillaje que tenía ganas de hacer y vamos a ver qué tal nos queda. Lo que voy a hacer es tomar un poquito de agua micelar y voy a empezar a limpiar como los bordecitos. Ay, estoy bien desenfocada ahí. Para que quede bien, bien cortadita la cuenca. Y también agregar más tonos. Ok, me voy ahora con el tono Caribbean Girl. Girl, porque es con U. Girl, que es un tono menta. Y en donde limpié la cuenca, ahí voy a empezar a marcar, pero no voy a poner nada para adherir. Lo voy a poner así directo a ver qué tal se va aplicando. Aquí la pigmentación es bastante, bastante buena. Nada más que no sé si se alcanza a ver que está un poquito como parchudilla. O sea, se vean la diferencia. Hay que ponerle una prebase ahí que sea un poquito pegostiosita para que dé la tonalidad. Y sí, o sea, sí la da, está muy linda. Acá la da sin prebase y acá con prebase. Es lo que es, ¿no? O sea, siempre la prueba se te dará un plus. Entonces déjenme emparejo el otro ojo. Ok, ahora voy a tomar el primer tono satinado que vendría siendo Aquarium. A ver qué tal, vamos a ver. Y lo vamos a poner aquí a continuación del tono menta. Y un poquito, o sea, a continuación, pero también un poco encima. Es bonito, definitivamente, claro que sí. Ok, y ahora me voy con el tono Blink o Clock, que vendría siendo como de las satinadas, pero más claras. Y esta la voy a poner como aquí a continuación. Voy a poner el tono Karma, con una brocha un poquito más chiquitita. Ok, y esta tonalidad la voy a poner en el huesillo de la ceja. Lo que analicé es que me hace falta como un poquito de naranja, entonces puse el tono Girly. Esto lo voy a poner en este cachetito que siento que le da como un poquito de calidez, combina un poco con mi blusa, entonces lo voy a poner por aquí como para que se integren padre las dos tonalidades. Ahora con el tono negro voy a intensificar esta línea que hice del otro lado y es el tono Soul. Vamos a ver qué tal pigmenta.
Ok, voy a limpiar esta brocha, voy a poner encima el tono azul. Ok, me estaba gustando, pero a este punto creo que ya no tanto. Me siento ya como el cisne, como el cisne negro. Hubiera omitido eso negro, pero bueno, yo quería finalmente ver qué tal la pigmentación con la sombra. La negra es súper, súper polvosa y eso que la mojé, para hacer como la línea como súper fina, pero al difuminarlo como que siento que todo se hizo súper, súper oscuro. Entonces, bueno, voy a tratar de corregirlo, si no lo puedo corregir, ni modo. Me voy a quitar el tape y voy a continuar con la parte de abajo. Creo que ya llevo mucho tiempo con este look. Me voy a ir a la parte de abajo, voy a poner, terminar de poner polvo porque estoy viendo que sí, las sombras son súper polvosas. Ok, voy a poner el tono Hell No. Voy a poner aquí bien cerquita de la línea de pestañas, pero cerquita lagrimal. Me voy a ir con el tono Daniela, que es este tono vino. Está precioso este tono. A ver, vamos a ver qué tal pigmenta. Creo que voy a bajar la tonalidad azul para que quede como bien definido el ojo. Y ya, es todo lo que voy a hacer, porque es que de verdad yo me puedo estar aquí las horas. Y sobre todo cuando veo muchas tonalidades, o sea, ahorita finalmente he usado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 sombras. O sea, llevo muchas. Yo soy loca. Bueno, ya extendí el azul hacia abajo y me voy a ir con el tono otra vez Blink o Clock. Es que no hay otro. Quisiera poner otro aquí como el Blink Blink aquí, pero a mí se me hace que lo que voy a hacer es poner igual una piedra, ¿no? Ahí así, miren. Como un puntito de luz nada más. Ahora sí, muy darks. Ahorita todo va a tener sentido, aguante. Definitivamente me excedí. No sé, debí parar en algún momento, pero siempre, siempre me gusta hacer este tipo de maquillajes como cargaditos porque me puedo dar cuenta realmente el funcionamiento de las sombras. Y tengo que decirles que, pues, está bastante bien. Tuve que darle una pequeña, ligera ayudadita. El negro acá fue lo que me hizo como que fuera muy cargado el ojo. Pero en sí, en general, creo que el maquillaje es lindo. Ahí está sin pestañas. Un maquillaje intenso cargado, pero ya saben que yo siempre lo hago así. Voy a pasar a las pestañas. Y les tengo que decir que las pestañas me tienen impactada porque no pensé que fueran tan largas. O sea, de hecho, yo creí haber pedido algo muy ligerito, pero no. Resulta que pedí estas pestañas, se llaman But First Eyelashes, son 3D y son de mink falso y reutilizables. Me gusta mucho el empaque, creo que está muy bonito. De las pestañas yo no he oído hablar a nadie. Holly Holly se llama este estilo y vean qué belleza de pestañas. Son como entrecruzadas con separaciones, están súper, súper, súper bonitas. Y el fondo me parece que me lo quiero poner aquí, miren, aquí, en el tercer ojo. Tercer ojo porque yo soy loca. Bueno, las pestañas se ven de muy, muy buena calidad, nada más que si las veo un poquito largas. Eso no importa. De lo que se trata, sobre todo, es de ver el funcionamiento de los productos, ¿no? Entonces, miren, voy a retirar la pestaña, me la voy a probar y voy a ver cuánto es lo que le tengo que cortar a esta pestañita. Me encanta el mink, se ve nada, nada brilloso. Híjole, pero sí me va a tapar un montón mi maquillaje. Pues ni modo, ¿verdad? Aquí estamos en drag. Ok, entonces de este lado ya me las voy a empezar a aplicar. Qué lindas son, son súper, súper bonitas, están larguitas, sí, ya sé, pero bueno, pues, es lo que hay hoy. Voy a poner mi blush con la brochita que viene en este set y voy a utilizar este de la marca Benefit, que últimamente traigo una seria, pero muy seria obsesión con este rubor, y vamos a ver qué tal funciona. Pues aplica bien, lo único que me doy cuenta es que la cerda como que sí toma mucho pigmento, entonces nada más hay que tener cuidadito en eso. Súper fácil, miren, sin ningún problema, sin ningún, digo yo, bla, 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 pues la verdad es que se difuminó súper, súper bonito y fácil sobre todo. Y ya por último vamos a aplicar el Illuminators. Pero bueno, vamos a ver el compacto, ya vimos el empaque, ya platicamos acerca de ello y no lo he abierto. Vamos a abrirlo. Ok, qué bonito. Uy, pero el plástico como que molestó un poquito el iluminador. El iluminador es súper bello. Fíjense que se me imagina un poco a Champagne Pop. Y es como este Rose Gold Champagne. Es muy, muy bonito y me lo voy a empezar a poner. Pero quiero ver cómo se ve la lucecita. A ver, vamos a ver la lucecita. Este no es.
no tengo que decir. Ahorita les voy a hacer una anotación aquí para ver si esta luz es suficiente para que veas de noche. Me lo imaginaba que era un poquito más potente, la verdad. Que haga un swatch porque es mejor aplicarlo en donde va, que es justo en la piel. Sutil con una sola capa, pero se me hace que la cerda como que no agarra muy bien el pigmento. Déjeme, le voy a dar un poquito con más singular alegría. Uy, qué lindo es. No es de los iluminadores súper potentes. De hecho, siento que es bastante, bastante sutil, pero lindo. Déjeme, voy a cambiar de brocha. Creo que la brocha no es la adecuada para los iluminadores. Ay, yo sigo con los foquitos prendidos, espérenme. Ok, ya me fui por una brocha para iluminador y creo que toma un poquito más de pigmento. Y lo voy a poner, sí, creo que sí es un poquito la brocha, ¿ya vieron? No le veo partícula de glitter, eso sí. O sea, como que para andar en el día a día, yo creo que funcionará bastante, bastante bien. O sea, es sutil, pero bonito. No tengo muchas cosas que platicar, la verdad. Déjenme, me voy a dar una arregladita al cabello. Tengo una flojera de hacer eso que no sabe. Y regreso. Pues ya finalmente así nos está quedando el maquillaje terminado por completo. Yo sé, no me tiene que decir. Me quedó súper cargado. Hubo detalles que a lo mejor podía haber omitido. Pero, bueno, dentro de lo cargadillo y de lo intenso y de que a lo mejor parezco un poquito el cisne negro, creo que el maquillaje quedó muy lindo y sobre todo, pues platicar acerca de los productos, ¿verdad? Porque eso es de lo que se trata, finalmente, es de lo que se trata este tipo de videos. Entonces, ¿qué les parece que vayamos a las conclusiones de qué es lo que pienso acerca de estos productos? Ya saben que yo como soy, no puedo tener diplomacia. Aquí el asunto es que pues tengo que hacer las cosas como me salen y así serán y así seguirán siendo siempre. Entonces, si escuchas algo que no te gusta, pues híjole, realmente lo siento, pero yo voy a dar mi opinión tal cual me sale de mi corazón, de mi mente, de mis pensamientos y de la experiencia que tuve con los productos. Comenzando con la paleta de sombras. ¿Qué les parece que comencemos con la paleta? Empaque bonito, me parece de buena calidad. No me lo imaginaba tampoco como que fuera de una calidad baja, ¿no? El empaque sobre todo, creo que está bastante bien. Me gusta que venga imantado, trae su hermoso espejo y me gusta que trae una muy buena historia de color. Creo que puedes hacer un montón de cosas, desde cosas súper básicas, neutrales, e irte a lo muy loco como el día de hoy. Quería hacer algo cargado, pero sobre todo utilizar muchos tonos. Y creo que lo logré, y lo logré de más, ¿verdad? Pigmentación definitivamente hay. Fíjense que me sorprendieron mucho las mate, tienen muy buena pigmentación, muy buena adherencia al párpado. Solamente la tono menta, normalmente los tonos menta no son como tan fáciles, hay que ayudarles un poquitito, pero funcionó. Le pusimos un poquito de prebase, un poquito de corrector y se adhirió muy bonito a el párpado. Pero la finalidad también es no ayudarle. Pero bueno, mi responsabilidad es decirles a qué le ayudé y a qué no. Tienen buena pigmentación, pero son polvosas. Eso es la realidad. Las sombras metálicas que utilicé hoy, más bien las satinadas, creo que hicieron un muy bonito trabajo. No necesitan nada que adherirse, simplemente una prebase. Las otras dos satinadas no las utilicé, pero sí, o sea, se sienten como de buena calidad. Creo que es una buena paleta, por ejemplo, para empezar, porque tiene un poquito de todo. Es una paleta bien pensada, la verdad. Nada más aquí yo le hubiera agregado un tono más café, más profundo, más oscurito, y creo que hubiera sido una paleta muy ideal con una combinación de tonalidades frías pero también cálidas. Es muy bonita, la verdad. Las tonalidades verdes son difíciles, pigmentaron súper bien, las azules igual, que es algo que para mí es súper importante. Ahora, de las sombras satinadas son bien poquitas, o sea, siento que aquí va mi crítica. Pusieron muy poquitas sombras satinadas. Sí, las dos que utilicé hicieron un trabajo estupendo, pero yo sí hubiera preferido, no precisamente que la mitad, pero sí a lo mejor que me agregaran unas 3-4 satinadas más, como para poder jugar con toda esta historia de color, porque siento que hay cosas en las que no voy a poder poner satinados. Yo voy a seguir usando esta paleta, por supuesto, ya les estaré diciendo en mi Instagram, síganme por aquí. Podría decir que una buena paleta complementaria no, de hecho la siento muy completa, o sea, siento que es una paleta que solamente con esta te puedes hacer muchas cosas, pero me le hicieron falta satinados y es muy polvosa. Esos son los únicos puntos que yo le daría. Ah, y por supuesto que es bastante ancha y eso me choca porque
Eso es algo que yo le he criticado mucho a las paletas de Jeffree Star, que son súper anchas y que no entiendo ese espacio de más que le están poniendo a las paletas, que ok, está muy bien, que están bonitos y que a lo mejor alguien lo quiere solamente de adorno en su colección y solamente tiene esta paleta, está súper bien, pero cuando uno tiene colección de maquillaje, ya lo que andas buscando es más practicidad y menos espacio. Entonces, para mí, esto es una crítica hacia la paleta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pienso. ¿Funciona? Claro, claro que funciona. Es una paleta, una buena paleta, una bonita paleta que si la tienes, la compras, te va a funcionar. Y sobre todo que son fáciles de difuminar. Eso es muy, muy positivo en una fórmula, en una sombra. La voy a traer en friega y les voy a estar diciendo qué es lo que pienso ya, como más a detalle, pero de principio me gustó. Y uno que ya conoce o tiene un poquito más de experiencia con varias formulaciones de sombras, pues te das cuenta que hay buena calidad. Aparte, el precio me parece muy ajustado, muy bien. O sea, creo que está bien en relación calidad-precio. Vámonos con las brochas. 3 de rostro, 4 de ojos. Tengo que decirles que el mango me parece muy especial, muy bonito. Este tema de las joyitas, este tema me encanta. O sea, la verdad es que es una cosa que es bellísima. Las cerdas son buenas, solamente creo que la de base me faltó utilizar. Me quité un poquito como toda la polvadera y eso y me puse un poquito de polvo compacto. Y la brocha de rubor creo que está perfecta para aplicarte el rubor y también para ponerte iluminador. Aunque la verdad es que creo que la cerda es tan suave y la fórmula del iluminador es tan compacta que a esta cerda de repente como que le cuesta trabajo con algunas fórmulas. Con el blush funcionó genial, pero no las venden en individual, las venden en conjunto. De una calidad media, no las veo espectaculares, creo que tienen un muy bonito diseño, creo que para empezar está bien. Pero sí les veo defectos. O sea, algunas piedritas están como mal pegadas y eso, a menos a mí, pues yo estoy dedicada a hacer reseñas y si yo veo algo que no, pues te lo voy a decir y eso es lo que yo creo y pienso. Y las 4 brochitas de ojos, creo que 3 muy bien. La de cejas, la verdad yo lo había hecho mucho más delgada, aunque el tamaño está bastante, bastante adecuado. Creo que para delineado puede funcionar, pero con estas 3 brochitas hice bastante. Y que tuve que ir a otras porque el maquillaje de hoy me va, sí, ya sé. Pero funciona muy bien la cerda. Fuminan muy bien la fórmula de las sombras. Siendo súper, súper sincera, en este caso tengo que decir que aunque son muy bonitas, que funcionan súper bien y que no estorba tanto como esta joyita y como estos brillitos, no estorban para nada. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, las de ojos sí las siento como que el mango está un poquito de juguete, es mi alegría, ¿eh? La verdad. En este caso, la relación calidad-precio está un poquito disparada. O sea, yo creo que están de mayor precio y la verdad es que eso no me encanta. ¿Se seguirán usando? Sí, claro. Vamos a ver qué tal se va desarrollando esto del desprendimiento de las piedritas, porque tengo ya una que se está desprendiendo. Pero sí es un producto que creo yo que me hubiera podido ahorrar. Lo que pasa es que me gustó mucho el diseño. Entonces, por eso yo decidí comprarlas. Agregarles que me encanta que vengan con su cosmetiquera y que la cosmetiquera venga de muy buen tamaño. Eso es súper, súper positivo. Viene forradita y todo ese rollo. Creo que está bien, pero finalmente nos lo están cobrando. Creo que las brochas no están tan baratas. Ahorita con el bundle y el iluminador, porque lo que compré fue las brochas con el iluminador, pues como que no me dolió tanto, pero creo que sí están costosas. Entonces, bueno, de ahí me voy con las pestañas y tengo que decirles que empaque precioso, me encanta el color, me encanta el diseño, me encanta la figura, la forma que viene un poquito imantado, vienen en círculo. O sea, creo que este es uno de los empaques más lindos que he visto en pestañas. O sea, se ve como que sí fue pensado, me encanta. O sea, creo que las pestañas es un producto que definitivamente voy a pedir. Estas se sienten, sí, están largas, están tupidas, se sienten dramáticas, sí, pero algo que me gusta es que no se siente el pelito, nada plasticoso, tampoco brillan, me encantó el diseño y sobre todo que la banda está delgadita y que no se siente pesado el ojo. Tiesa, ¿no? Que le haces... ¿Sí? Entonces, estas me gustaron muchísimo. Y el precio, lo siento que está medio. O sea, la verdad es que hay pestaña postiza que cuesta 700, 800 pesos. Y estas nos cuesta 300. Entonces, creo que está como en un rango más o menos. Yo creo que estas las puedes utilizar 15, 20 veces y está
muy adecuado, o sea, si sacas el número, no te salen tan costosas, ¿no? Creo que sí es un producto que volvería a comprar definitivamente y que creo que absolutamente funciona. Y por último, y no menos importante, el producto que se puede decir que es el lanzamiento, porque es el último producto que ellos lanzaron. El empaque es hermoso. O sea, me parece un empaque súper, súper bonito, aunque yo me lo imaginaba como más pesado porque pensé que era de metal. Pero ojo, es un plástico cromado, le llamaría yo. Sí, me encanta que traiga como este diseñito así, que se siente como texturizado, súper lindo. No me encanta que no venga el tono. Creo que eso es algo súper, súper importante en todos los productos, que vengan los tonos, porque yo ahorita no sé ni cuáles. Ya se los voy a poner por aquí, ¿verdad? Ya no sé ni cuáles. Ahora, me gusta que es un empaque que, a pesar de que es súper bonito y todo eso, no es ostentoso, no es estorboso, porque, o sea, de verdad yo tengo un tema con los empaques. Me gusta mucho la idea de la luz, pero sí creo que es muy ligera la luz. O sea, sí como que, ay, no inventes. Y para hacerte un retoque, pues igual sí. Pero si estás en algún lugar como demasiado oscuro, no sé, les voy a hacer una anotación aquí, porque te voy a apagar todo, voy a prender esto y voy a ver si realmente me veo y me puedo retocar. Porque si la lucecita la veo como muy tenue. Eso por un lado. Por el otro, el cablecito que a mí me tocó como que hace un falso, entonces a lo mejor puede ser que no se esté cargando tanto mi producto, puede ser. Y hablando del producto, es un iluminador que no hace un swatch como tan bonito, pero al momento de trasladarlo a la piel me gusta. Fíjense que yo soy de los iluminadores que normalmente son potentes, o sea, a mí poquito, no. A mí me gusta que se me note, que se me vea, que se sienta, que vibra aquí súper padre, que estoy deslumbrando a Diosito y todo ese rollo, pero el iluminador con dos capas quedó bellísimo. Sí, resalta un poquito de textura, pero mucho menos que otros iluminadores. Recuerda un poquito como por ahí al de Becca Champagne Pop. El tono es precioso, creo que me quedó súper, súper bonito. Creo que es justo el precio que estoy pagando por el producto. Aquí es una cuestión de cada quien. Pero lo que sí es cierto es que yo compré el bundle y así me pareció que era un poquito más justo. Porque pagar casi 600 pesos por un iluminador... o por un empaque bonito, híjole, la verdad es que sí da codo. Aunque es muy original, muy bonito, que traiga su luz y todo eso, yo prefiero que el producto me dé un excelente trabajo, ¿sí? Y lo hicieron muy bien. O sea, no me malentiendan, están viendo ese globo, está precioso. Pero el empaque, yo creo que, a pesar de ser bonito, la lucecita, híjole, siento que es lo que elevó el costo del producto. Y aunque sí es muy original, yo creo y siento de la verdad que me lo hubiera ahorrado. Normalmente yo no salgo con iluminador a la calle. Ahora me lo voy a llevar porque él tiene lucecita. No. Entonces, bueno, pues es como mi pensar. El producto funciona, está súper bien. Está un poquito elevado en precio. Sí, es bonito y eso siempre se agradece, que los productos sean lindos, traigan un bonito empaque y que el producto sobre todo funcione. Entonces, bueno, y algo que les vuelvo y les menciono es que yo siempre hago, separo a la persona creadora del maquillaje. Lo que yo quiero es que me den un maquillaje que lo que yo sienta que estoy pagando es justo y que me esté dando un buen servicio, que me funcione, que pigmente, que tenga buena fórmula, que me dé un buen empaque, que ya todo lo que les acabo de platicar. Aquí no estamos juzgando absolutamente a nadie, ni a las creadoras, ni absolutamente nada. Estamos juzgando maquillaje. Entonces lo quiero decir porque yo sé que Daniela es una persona que es muy querida, pero finalmente mi compromiso con mi audiencia, la gente que me está viendo en este canal, es siempre se dirá lo que se piensa, debido y basado siempre en la experiencia que yo tenga utilizando el producto en el momento. Entonces, esa fue mi experiencia. Espero que realmente hayan disfrutado este videito. Lo hice con mucho cariño. Me encanta siempre probar nuevos productos, nuevas marcas. Me siento muy orgullosa de gente que emprenda y que emprendan mexicanas, que emprendan mujeres. Siempre apoyaré ese tipo de emprendimientos, pero ustedes siempre tengan, sin exagerar, sin hacer demasiado laborioso, pero tampoco sin ser políticamente correcta, porque es algo que no es parte de mi personalidad. No quiero quedar bien con nadie, no me interesa quedar bien con nadie. Yo lo que quiero es ser como soy y así expresarme en una pantalla. Espero que lo aprecien, espero que lo entiendan y pues yo me despido. Espero que este video les haya gustado y que por supuesto me hayan dejado y me hayan ganado su dedito arriba. Muchísimas gracias por ver, les mando un beso gigante. Cuídense mucho, ustedes y yo. Nos miramos en un siguiente video. Adiós.